Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy les dejo este video receta. Los ingredientes para esta receta son 2 tazas y media de leche condensada, 1 taza de mantequilla derretida a temperatura ambiente, 3 cucharadas soperas de polvo de hornear, 8 huevos, 500 gramos de harina todo uso, harina para repostería, y una charola 18 por 13. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno. Convencional bake y le prendo a 390 grados y le pongo pues que se precaliente. Prendo mi luz. Por otro lado aquí tengo un traste porque aquí es donde voy a poner los huevos. Aquí tengo donde voy a hacer a mano. No voy a utilizar lo que es la batidora. Lo voy a hacer completamente a mano. Lo que hago yo siempre, bueno, eso es opcional de cada quien. Yo les daría esta pequeña y humilde recomendación. Yo nunca quebro el huevo en esta parte de aquí, ya sea en la olla de la batidora. Yo siempre hago esto y lo voy poniendo en mi traste. Y el huevo lo saqué media hora antes de utilizarlo. Se puede sacar 2 horas antes de utilizarlo o 1 hora para que no esté tibio y no esté completamente frío. Lo pueden quebrar uno por uno para que ustedes vean si su huevo no viene dañado y no se les dañe el demás producto. Mi harina yo ya la tengo tamizada. Lo primero que voy a hacer aquí es agregar todo lo que son los líquidos. Y la estufa pues yo recomiendo que la pongan a calentar unos 15 minutos antes de utilizarla. Ya que tengo la leche condensada, lo que es el huevo y la mantequilla, los voy a revolver perfectamente a que estén muy bien incorporados. Y como les comenté anteriormente, que este pan va a ser hecho a pura mano, nada de batidora. Esto lo hago porque hay personas que no tienen acceso a lo que es la batidora ni batidora de mano. Entonces, pues hay muchas recetas que se pueden hacer con el simple batidor y en un bol. En este momento, ya que está completamente la mezcla bien incorporada, pues es el momento en que yo le voy agregando poco a poco lo que es la harina tamizada con el polvo de hornear. Y así vamos a seguir mezclando hasta agregarle todos los ingredientes y que no queden grumos. Le vamos a agregar el resto de la harina y vamos a seguir revolviendo muy bien. Esto de batirlo a mano, créanme lo que es bien divertido. Claro, vamos a hacer ejercicio con nuestra mano, pero pues vamos a comernos un pan, bizcocho o como ustedes le llamen, riquísimo, y vamos a decir, este sí trae el sazón de nuestras manos. De pronto también lo que les puedo recomendar que hagan, si tienen hijos, pues bueno, pónganlos a que hagan un poquito de ejercicio. Y pues para que no estén ahí de traviesos, pues bueno, un poquito inculcarles lo que a uno nos gusta, que es la repostería. En este momento, pues bueno, yo ya le agrego lo que es la mezcla a la charola. Y en este video le mando saludos a las recetas de Lupita. Ya que se la agregué toda, ahora sí voy a esperar a que mi horno me avise que ya está completamente caliente para entonces yo poner mi charola dentro de la estufa. Aquí mi horno ya está a unos minutos de avisarme que ya está listo. Aquí es cuando ya me avisa que ya está listo, entonces yo lo precalenté a 390 grados, pero mi horno aquí me dice que está a 365. Es momento en que yo ya lo voy a poner a hornear. Yo lo pongo en la parte de en medio. Está bien en medio o en la parte de abajo. En la parte de arriba a mí no me gusta ponerlo. Ahora sí,
cierro, me olvido de mi pan por 30 minutos. En 30 minutos yo vengo, lo reviso y veo. Si ya en la parte de arriba ya se ve como cocinadito, entonces, bueno, ya les voy a ir mostrando yo. Entonces ya es que yo abro el horno, pero si no se ve que ya se está cocinando en la parte de arriba, no puedo abrir el horno. Porque si lo abrimos antes de tiempo, el pan de la parte de en medio queda crudo. Ya yo les dejo aquí en cámara rápida para que vean cómo es que se hornea el pan perfectamente a mi gusto. Y se los recomiendo que a esa temperatura, pues bueno, más que nada esta receta, pues lo horneen para que les quede así con esa perfección. Y bueno, pues yo les dije, me olvido del pan por 30 minutos, pero va a variar entre 25, 30 minutos o hasta 35 minutos. Mi pan estuvo en 25 minutos. A veces yo le hago la prueba del palillo, hay veces que yo no le hago la prueba del palillo, ya que ya son varios años que tengo yo pues horneando. Entonces más o menos pues yo ya le sé a lo que es el horno, la temperatura. Y bueno, pues aquí lo que hago yo es que como no le hice la prueba del palillo, pues yo nada más lo checo de los lados y veo que pues mi pan quedó perfectamente así como a mí me gusta. Entonces, pues bueno, pues yo los invito a que preparen este pan para pastel tres leches. Es un pan básico y es de un kilo. Ya que me habían preguntado mucho que hace un pan para pastel de a un kilo. Ah, bueno, pues este es. Y ya ustedes me contarán qué tal les fue con la receta. En la cajita de información les voy a dejar el link de un grupo para que me compartan sus fotos. Ya que el pan está un poco más frío, pues bueno, el pan lo vamos a dejar enfriar un poquito y lo vamos a despegar por las orillas con una espátula. Ya que lo despegamos por todos lados, entonces sí, ya lo vamos a desmoldar. Le vamos a retirar el papel. El papel es para hornear, así es como lo deben de buscar pues en las tiendas. Especial para hornear galletas o papel estrella. Y de sabor, pues queda riquísimo, la verdad, definitivamente se lo recomiendo que lo preparen. Pues así es como luce el pan básico. No es de vainilla porque no le agregué vainilla. Si le agrego vainilla le va a quitar el sabor a la leche condensada. Pero este es un pan base para prepararlo en pastel tres leches. Pues bueno, los dejo con esta receta. Y este pan lo pueden hacer en pastel para 20 personas. En la cajita de información les voy a dejar el link de cómo armar y decorar un pastel para 20 personas. Y los invito a que se suscriban al canal. Adiós, hasta el próximo video.